Pues entonces, si os parece, damos inicio a la actividad. Me vais a disculpar porque yo no estoy en pijama. Eso tendríamos que hablarlo porque tal vez los martes de pijama funcionaría muy bien, pero estamos ahora mismo en la oficina y de momento no se estaría bien aceptado. Tal vez sí, hay que probar algún día. Yo os voy a hacer igual la parte menos entretenida de la actividad, pero luego daremos paso a poesía en pijama que lo vamos a disfrutar. ¿Sabéis qué? No es porque lo diga yo, pero el mundo cambia, al igual cambiamos las personas, y curiosamente los que estamos dentro de un entramado institucional vemos que las instituciones no siempre son capaces de evolucionar al ritmo que acompañarían los tiempos. Sin embargo, curiosamente, en la agencia de cooperación de la que depende este centro cultural, desde el principio ha mantenido de forma inamovible cuatro principios transversales en todos nuestros documentos programáticos. Os cuento, no os voy a robar mucho tiempo y luego vamos a la parte creativa. Esos cuatro principios nos sirven para tener muy claro que todas las intervenciones de la agencia deben integrar siempre la dimensión de 1. Derechos humanos, 2. Género, 3. Diversidad cultural y 4. Sostenibilidad ambiental. Y estos enfoques deben de tenerse presentes sin importar si trabajamos en infraestructuras o si gestionamos intangibles. No importa si estamos poniendo tuberías para saneamiento o si estamos trabajando educación o cultura. Y estos cuatro ejes transversales no ha sido fácil, porque algunas de estas dimensiones vienen precedidas por décadas de debate social y pedagogía. Por ejemplo, el tema de género. No siempre lo haremos bien, pero lo intentamos porque llevamos décadas trabajando el tema de género y escuchándolo en múltiples ambientes y sectores que hay que hacerlo mejor de lo que lo hacemos. Pero con la diversidad cultural nos cuesta mucho. Parece que es una novedad. Y eso, que la veterana Declaración Universal de Derechos Humanos ya establecía que los derechos también incluyen los culturales y que son indispensables para nuestra dignidad y el libre desarrollo de nuestra personalidad. La declaración recalcaba además que tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, así como gozar de las artes, es un derecho. Parece obvio, pero hay que estar siempre pendientes de no olvidarlo. Y en esta dimensión cultural, recuerda que os hablaba de cuatro, ¿vale? En lo que a cultura se refiere, todavía puede ser incluso más enriquecedor, porque en el 2001 la Conferencia General de UNESCO aprobó la Declaración Universal de la UNESCO para la Diversidad Cultural. Esta parte os la voy a leer porque a mí me apasiona, os recomiendo que la busquéis. Es una declaración que tiene diferentes artículos, no son muchos, pero cada uno es una maravilla y hay que revisarlos uno por uno. Pero a mí me llama mucha atención el que dice que la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brinda a todos. Es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Esta frase es una belleza, ¿vale? Es decir, que tenemos mucho que aprender, que tenemos mucho que escuchar, ya que el trabajar aspectos culturales requiere también de un enfoque más diverso que lo que tradicionalmente entendemos por diversidad cultural. Es algo mucho más amplio. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues cuando hablemos de que tiene que tener un enfoque mucho más diverso, ahí es donde entran ejercicios como el taller de poesía disca, del que fue facilitadora Zarya Abreu, o incluso la publicación de poesía en pijama. La accesibilidad de los procesos creativos debe ser tanto en el disfrute, ya lo sabemos, como en la ejecución, ¿vale? Esa accesibilidad es para todos, y para todas, y para todes. Y de hecho, también disfrutamos creando, no hay duda. O sea, debemos poder acceder, debemos poder crear y debemos disfrutar tanto en el consumo como en la creación. Yo eso lo tengo muy claro. Y disculpad todo este discurso que acabo de haceros, pero yo creo que un ejemplo es mucho mejor que mis palabras. Escuchemos a Zaría. Zaría, por favor, tu público. Muchas gracias, Álvaro. Me gustó muchísimo lo del disfrute y sé que el Centro Cultural España en El Salvador está haciendo mucho como por estas comunidades que somos, ¿no? Porque sea en primera persona, ¿no? Y porque nosotras mismas podamos enunciarnos.
Pues nada, yo daría casi que paso a los poemas, que es lo que nos acontece y nos tiene aquí. Nada más les cuento pronto, ¿qué es Poesía en Pijama? Poesía en Pijama, bueno, es eso, es Poesía en Pijama, nace a partir de que mi enfermedad y mi discapacidad se agudizan y ya no puedo asistir a lecturas, ya no puedo ni salir de casa, ¿no? Yo vivo en reclusión obligatoria por mi condición. Y entonces empiezo a hacer una serie de videos desde mi cama en pijama, que es como estoy la mayor parte del tiempo, y después empiezo a invitar a gente a que participe de, y es muy sor la gente empieza, se sorprende mucho quienes nos ven, pero pues nace del pensar que salir a la calle no es una experiencia humana universal, y que la verticalidad no es una experiencia humana universal, entonces casi siempre estamos o en nuestras camas o en... que en mi caso ahorita traigo el reposet, etcétera, ¿no? Y este es muy especial porque viene de Poesía Disca, que fue un taller que tuvimos juntas y juntes y juntos en el Centro Cultural España, y que pues además hasta se nos alargó una sesión y ya queríamos que se alargara 100, porque lo que encontramos además de un grupo donde hicimos taller de Poesía Disca, fue un grupo donde nos acompañamos la vida. Y creo que eso es bien importante, acompañarse la vida, ayudarse a enunciarse en primera persona siempre, ¿no? Y que no se hable por nosotras, ¿no? Nada de nosotras sin nosotras sería un poco mi llamado. Y decirle a pues la gente que nos está viendo que lo que van a encontrar aquí son poemas hermosísimos. Y hace poco yo hacía una reflexión que es bien importante sobre el capacitismo imperante, que es que si leen Poesía Disca, creen que es como una especie de taller ocupacional y le quitan el peso a poesía, ¿no? Y quiero decirle a la gente que nos está viendo que van a encontrar grandes poemas, o sea, que tener esa displicencia ante las personas discas y enfermas que escribimos es capacitismo, ¿no? Entonces, que ya lo verán, lo escucharán con, pues, los poetas que tenemos el día de hoy, que de verdad están cabrones, perdón el francés. Y pues entonces yo invitaría a que vayamos empezando. Cada quien se va a presentar, nos va a contar cómo fue un poco su proceso en el taller, el proceso de escritura y luego a leer un poema. Vamos a tener dos rondas. Si nos quieren comentar algo, pregúntanos abajito en el video y yo voy pasando las preguntas también para que, ¿no? Pa vayamos haciendo una conversación. Y pues si me faltó algo por decir, levanten manita. No sé si Mónica quiera agregar algo de lo que fue el taller, me encantaría. Y si alguien más quiere de quienes participaron en el taller, también ahorita es ahorita. Bueno, yo solo quiero, gracias, Aria, solo quiero darles las gracias, quiero darte las gracias por haber aceptado dar este taller para el Centro Cultural de España en El Salvador y quiero darle las gracias a todas las personas que participaron por abrirse a este espacio de creación. Me ha enriquecido personalmente y también me ha sensibilizado muchísimo su capacidad para compartir cosas muy íntimas a través de la creación de poemas acompañados de Saría. Así que solamente agradecerles infinito por haber participado, gracias a Saría, anunciarles que esto es como solo un adelanto de los resultados de Poesía Disca, que vamos a tener un libro también, una publicación que más adelante vamos a presentar. También a todas las personas interesadas. Así que muchas gracias y ya les dejo comenzar. Muchas gracias, Mónica. Sí, igual en un ratito que se pueda, me gustaría leer un pequeño fragmento del prólogo de este libro, porque me parece pues que es un modo también de abrazar y de hacer honor a la querencia que también se generó aquí. Acá se generó red, querencia, poesía. Bueno, sí hubo de todo. Vamos a empezar con Sol Morado, que se ganó mi corazón. Desde el minuto uno.
Estoy un poco aterrado porque no sé si ve mi pantalla, pero esta tecnología es nueva para mí y porque no sé por qué, pero cuando hago ciertas señas salen brillitos y cosas en mi pantalla y es muy aterrador. Ahorita hice el corazón, salieron corazones, es como, ¿de dónde? ¿Qué onda? En fin, perdonen. Ya vi y Sí. está increíble. Déjalo. Pero no sé de dónde salió. ¿Qué está pasando? Sí, Black Mirror. Pero sí, muchas gracias y buenas tardes a todas, todos, todas aquí. Pues sí, te voy a poner bueno esto. Me presento. Mi nombre es Sol Morado. Ambos son mis nombres. Tengo 28 años. Estudié la carrera en letras, pero trabajo en cuestiones como de escritura y diseño. Entonces, todo bien y justo. Pues muchas gracias a todas, todos y todas quienes componen el taller, porque la verdad fue una experiencia muy grata poder como compartirnos, ¿no? Y justo poder compartirnos no desde una perspectiva académica o institucional o a través de cuestiones médicas, sino solo poder compartirnos, ¿no? A secas. Y pues bueno, empiezo. Dentro del taller hicimos varias como ejercicios, específicamente como para trabajar alrededor de ciertas experiencias en común de la poesía. Desde la poesía, perdón, y una de ellas fue escribir una renuncia, específicamente una renuncia poética, ¿no? Entonces, esta es la mía, que se llama Exijo, se escribe con J. Renuncio al mundo que exige mi máximo para darme trabajo a cambio de ser aceptado. Renuncio a ser su token, a trabajar por el bien ajeno que elude al mío. Renuncio a la patria que me exige ser raíz, pero no me deja ser planta. Renuncio a ser masa que toma la forma que le ordenan. A la aspiración de dedos sin temblores, al performance que nos mantiene fuera del psiquiátrico y nos mantiene vivos. ¿Vivos a qué costo? Yo-Yoy Kusama tiene un punto. Renuncio al sistema que dice qué relaciones puedo tener con otros. Renuncio a la aspiración de ser un buen novio, esposo y marido que carga a su novia en la entrada de la casa, que consigue leña con machete en mano. Renuncio a ser ejemplar para que me traten como persona ejemplar y me exijan ser ejemplar para tratarme como de zoológico. Renuncio a ser pacifista cuando se trata de dársela más fácil a quien nos quiere muertos. A ser su ejemplo de buena víctima, resignada y agradecida con su opresor. A poner vidas ajenas por encima de la propia. A la culpa y llorar cada vez que toca comer animales, porque merecen más compasión que gente que no debería vivir. Renuncio a creerle a quienes me gritan que mi existencia es un desperdicio. ¿Desperdicio de qué? Renuncio a tener hijos propios mientras deba cuidar ajenos. Renuncio a ideologías que se esmeran en recordarme que no soy suficiente o soy demasiado. Renuncio a escuchar a quienes no han tenido que luchar por ser reconocidos como personas, quienes no entienden que el matadero tiene nuestro nombre en lista. Renuncio al popote de metal asesino, a los objetos de muchos usos inaccesibles, a la accesibilidad bajo un lente de gente disca como desperdicio. Renuncio a sentir vergüenza por hacer aquello que me mantiene vivo, lo entiendan otros o no. Renuncio a esconderme, pero no renuncio a hacer todo lo posible por salvarme. Renuncio a ser el eterno mediador en lugar de crear y amar mis creaciones. Renuncio a tener un solo amor o una sola vida. A vivir en el escenario del mundo donde el director es un señor blanco que me considera insuficiente. Renuncio a aspirar a su blanquitud, a su salud de panfleto tendida en la calle. Renuncio a las disculpas a medias, a las miradas de lástima. A sus mundos donde soy potencial a cambiar y no materia viva. Gracias. Muchas gracias, Sol. Este realmente es de mis favoritos. Me encanta lo del director del escenario, un señor blanco, ¿no? Que me considera insuficiente. Lo del matadero tiene nuestro nombre en la lista y que es un poema que dialoga consigo misma, ¿no? O sea, que dice, tal tenía razón, tal no sé qué, y va y viene, como que se hace uso de un chorro de recursos poéticos. Arro Hernández le encantó, a Patricia Campillo también. Tienes aquí un montón de llamitas puestas. Mario dice muchas felicidades, gracias por compartir. Y Carolina está emocionada de verles y escucharles. Y pues muchas gracias por estar aquí escuchando esta poesía disca. Trabajamos mucho sobre un concepto que se llama enfermar la literatura, que iremos platicando un poco de qué va y qué es. Ahora va a leer, se va a presentar y va a leer Jenny. Pues el micrófono es todo tuyo, Jenny. Enfermemos la literatura. Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Esa ha sido una experiencia muy significativa para mí, que me ha hecho crecer en múltiples formas. Bueno, me quiero presentar de la manera formal, pero justamente lo que voy a leer es mi presentación literaria. Mi nombre es Jenny Chinchilla, soy de El Salvador y estás completamente en la razón, Saria. El apoyo del Centro Cultural es muy significativo en nuestro país. Avances que se están dando en el tema de la inclusión, porque es cierto, las personas con discapacidad, con otros diagnósticos, tenemos derecho a la cultura y al arte y a vivirla en todo su esplendor. Bueno, procedo a leer parte de mi fragmento y es bueno, yo soy Jenny. Mi diagnóstico es parálisis en miembros inferiores por espina bífida y lesión en la médula espinal al momento de nacer por mala praxis. Soy muy inquieta y vuelo con mi imaginación y mi silla de ruedas, a las que a veces le pongo alas. Sí, alas en lugar de ruedas. Mi silla de ruedas es mi pareja de baile, pero también es la extensión misma de mi cuerpo. He dicho que soy Jenny, mujer con discapacidad. Soy un alma vibrante y muchas veces un alma encapsulada. Así que pido que se me indemnice con todos esos atributos que la sociedad me ha querido quitar. Incluso me dio el atributo de ser asexual. No, no lo soy. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Recuerdo mucho el día que nos leíste este poema y que además nos leíste otros, que fueron además otra concepción de la silla de ruedas. Esto también tiene que ver con capacitismo, ¿no? Desde dónde se miran, pues, nuestros dispositivos, que en algún momento la mencionaste en otro poema como lencería, ¿no? O como un atractivo o como tal. Entonces, todo ese trabajo que has hecho sobre la silla de ruedas me encanta. Y ojalá tengamos oportunidad de escuchar más sobre ella. Y también admiro mucho de ti también esta cosa muy comunitaria, ¿no? De estar siempre trabajando junto a otras personas discas que está en otros poemas tuyos. Aquí Patricia dice que qué linda imagen lo de la pareja de baile. Sí, aquí en Pati Adorada, aquí en el taller también fue algo que nos gustó mucho grupalmente. Que la silla de ruedas sea la pareja de baile. Sigue Sofía de mi corazón. Hola. Hola. Bueno, yo soy Sofía, tengo 26 años. Soy psicóloga. Tengo parálisis cerebral. Pues la verdad, este taller me ha hecho sentir muy acompañada en un mundo donde casi siempre estamos solas, las personas diferentes. Y así. Pues mi diagnóstico desde mi persona
A veces solo con más lágrimas.
gané mucho, pero siempre lo gané fuerte, ya sea por sus movimientos bruscos. ¿Y por qué? No, 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 porque no. Porque no logra ponerse en paz. Siempre. Siempre está jugando Gracias, Sofía. Este es uno de mis poemas favoritos del taller porque recuerdo mucho también el proceso emocional que llevó a él. Les voy a contar uno de los ejercicios que hicimos. Tenía varias opciones de abordarse, pero era ponerle nombre de persona y hablar como una otra a nuestro DX, ¿no? En este caso, la parálisis cerebral se llama Mía y me gustaron un montón de cosas, o sea, que es una niña que juega todo el tiempo, que no se sabe estar quieta, etcétera. Pero del mismo proceso del poema me gustó muchísimo que hubo un proceso, si me, no sé, dime si me permites compartirlo, Sofi, pero que fue este descubrimiento que es con el que cierra el poema, ¿no? De es raro ahora que la veo, no es el monstruo que dicen que es, sino una niña juguetona que avisa cuando las cosas no se sienten bien. Y ahí hubo como un descubrimiento a la par de escribir el poema de cómo estaba funcionando, ¿no? También, pues la parálisis avisando y diciendo, este sitio no es seguro, ¿no? Y entonces mejor irse y permitiendo estar en sitios seguros. Entonces, como que por todos lados y por varias razones es de mis poemas favoritos, Sofía. Y es un poema sasasasaso. Aquí te voy a leer como los comentarios. Patricia dice que es un muy hermoso poema y re resalta que le gustó la frase, las palabras bajitas que no duelen. Rosalinda Flores, que es la señora madre mía, manda un corazón. Y Valeria Jara, aplausos, ¿no? Y aquí un fueguito también por aquí, andamos siguiendo. Y bueno, este fue el poema de Sofía, que viene en la antología, de hecho, que pues saldrá después y va el turno de Indira. Que no. Hola. Hola. Pues me presento rápido. Yo estudié comunicación y hasta antes del COVID ejercía como en periodismo de entretenimiento. Entonces, con el COVID se me vinieron los diagnósticos encima y fue como el cambio bien fuerte de estar todo el tiempo afuera a ya no poder salir. Y pues el llegar a este taller ha sido como muy, muy acogedor, muy bonito, porque recuerdo. O sea, algo que me cambió totalmente la vida de aquí fue preguntarnos si quiero inclusión o accesibilidad. Y es algo que como que mi mente nunca había captado que podía tener. Y pues no sé, he aprendido muchísimo de todos los compañeros. Todos me parecen extremadamente talentosos. Y qué bonito poder encontrarnos así, ya que pues físicamente es imposible. Pues bueno, estoy muy nerviosa, pero ahí va mi primer poema. Se llama Aviso de Desalojo. Renuncio a los malos doctores, a su intento de empatía simbólica, a sobrevivir entubada al sistema. Renuncio al hoyo negro que carcome mis entrañas, a mi nombre, a ser alguien, a tener altas capacidades, a tener que demostrar que mi interior está en remodelación. Reanuncio mi nacimiento, reexplorar el mundo con todos los que soy. Reanuncio mi reinvención, el saqueo y la quema de lo inservible de existir. Renuncio a la creación de este nuevo ser, nuevo comienzo de descomposición. Renuncio a mi redención, nunca mi rendición. Y ya. Muchas gracias, Indira. Bueno,
quienes nos están viendo y que ya han tomado el de neurodivergencia y también el de escribir desde y con la enfermedad, saben que la renuncia es como una parte importantísima del proceso. Entonces, aquí a nosotros la, bueno, Ale Garza está aquí con varios corazones para tu poema. Y Dafne Miranda amó el poema de Sophie, perdón, estoy en todo al mismo tiempo. Y dicen que quien mucho abarca poco aprieta. Yo también estoy nerviosa siempre, en cada poesía en pijama y a veces sin estar en poesía en pijama. Pero este poema de Indira me gusta muchísimo y de hecho casi todas las renuncias, o sea, por ahí también deberíamos pensar en qué hacer para juntarla. Sophie hizo un regalo muy amoroso al grupo que fue juntar bien en la antología, hacer una especie de poema colectivo con las renuncias de cada una, uno y une de aquí. Y después nos fue sorprendiendo también Indira con, te voy a decir que mi favorito es el Cien Pies, así es maravilloso. Y bueno, vamos a seguir la ronda ahora con Samantha, que también trae ahí una cosa bien hermosa sobre las cosas que damos por hecho, que rompe por ahí. Indira, gracias. Me gusta mucho el aviso de desalojo. Ahora sí que hay que paren el mundo, que los quiero bajar, digo yo. Hola, soy Santi. Hola. No me gusta hablar mucho, entonces voy a leer el poema. Hablar no te hace más humano. Para Tom, hablar no te hace más humano. Poner en la oralidad las palabras, palabras, recitar los sentires y pensares. La danza de elocuencia da las formas, formas y satura las dichas. Articula el pensamiento, una manifestación que no es verbal, ni sonora, ni visual, que no es lenguaje, es posible. Es un mito cuerdista, la inteligencia es un mito cuerdista. Engaña los sentires, dimensiona el concepto, le pone fronteras al pensamiento. Quita peso a la sustancia, invalida las experiencias que no pueden comunicarse. La sensibilidad que no es lenguaje. Hablar, esa imposición, esas expectativas e imperativos, imperativos categóricos. El silencio es posibilidad por sí mismo, es no saber todavía lo que se siente y existir en eso que no se sabe. Experimentar es dinámico, varía en el tiempo y su frecuencia es inmapeable. Repetir en palabras mata, mata las experiencias. Escucharme repetir tus palabras te molesta. A mí me causa dicha. Ecolalia, ecotextia tus palabras. Existe y no existe a ratos. Al mismo tiempo, la oralidad y el sonido. Compartimos las palabras, no compartimos la experiencia de enunciarlas. Sus discursos tienen una lógica deforme. Hablar no te hace más humana. Muchas gracias, Sam. Me encanta este poema desde la primera vez. Ve, si sí sacas corazones hoy. A ver, hazlo otra vez. Desde tu Black Mirror. Me encanta lo de hablar no te hace más humano y todo esto que está poniendo en cuestionamiento sobre el lenguaje oralizado, ¿no? Y bueno, también este fue otro de los ejercicios que fue poner como en este caso la ecolalia, ecotextia en el poema, ¿no? Hablamos mucho de enfermar la literatura que está demasiado sana y sana quiere decir capitalista, patriarcal y blanca, ¿no? Y traerla a estos terrenos donde mucho de nuestra discapacidad puede generar en el poema cosas que en otros poemas no se generan, que es lo que pasó con el de Sam. Pero además, esto de cuestionar lo que estamos dando por hecho, ¿no? Hablar no es una experiencia humana universal por múltiples razones, ¿no? Y sí, no te hace más humana. Oh. Gracias por el poema, es realmente de mis favoritos también. Ya van a ir viendo que todos son mis favoritos aquí. Nos lo hemos pasado muy bien escribiendo y escuchándonos y acompañándonos también en el proceso de escritura, que pues es el proceso de vivencia.
¿no? Al final, el proceso de escritura importa porque importa como proceso de vivencia. La escritura por sí misma solita, no, si no genera comunalidad y acompañamiento, yo siento que entonces no tiene razón de ser. Alegarse está re emocionada por este poema, Mario Raffles también. Alegarse dice, eso me llegó al corazón, y aquí Patricia Campillo te manda corazones y flamitas. Deberíamos de hacer una canción que se llame Corazones y Flamitas. Gaby, vamos a escucharte ahora. No te oyes, no sé si solo soy yo. Ahí va a estar. Hoy No. sí. Ajá. Vamos Ya. a ver. Ok, hoy sí, ¿verdad? Ya, sí. Sí. Ok, hola, buenas noches. Me llamo Gabriela Mendoza. Soy de El Salvador. Y pues es un placer para mí estar compartiendo este día con todas ustedes y con el público del Centro Cultural de España. Todas esas experiencias de mujeres y hombres y con discapacidad y pues que compartimos casi que las mismas vivencias. Voy a leer uno de mis poemas. Se llama Exigencias. Se me exige verme siempre arreglada. Se me exige ser positiva. Se me exige agradecer que mi condición no me ha hecho tanto daño. Se me exige ser productiva, hacer como si nada pasara. Se me exige que vea a mi hermano como si nada le pasara. Mi hermano también tiene distrofia. Le empezó a los 17 años. Quieren que lo vea como alguien que también debe luchar. Como yo, dicen. Como yo, dicen que luche como yo. ¿Y acaso yo he luchado? Él no quiere tener distrofia y lo rechazan por eso. ¿No lo ven? El dolor en su alma es invisible para los demás, los capaces. Para ellos es fácil ignorar el dolor. ¿Dónde queda el alma de mi hermano, de mi sangre? Roja sangre derramada por no encajar, buscando rellenar los resquicios vacíos. Ese sería, ese es el poema compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por este poema. A mí me gusta muy particularmente porque hablando de porno inspiracional, también otra de las cosas que se nos exige es que estemos todo el tiempo de acuerdo, orgullosas, felices y campantes por los campos, por nuestras condiciones, ¿no? Y muchas de las veces las condiciones nos hacen estar de mal humor, deprimidas, doler, etcétera, ¿no? Y eso también está ahí. O sea, hay que tener cuidado con la idealización. Y también me gusta mucho cómo hablas de tu hermano, ¿no? Y de, o sea, que luche como yo, que viene siendo este porno inspiracional, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por compartirlo. Me gusta mucho. Este también está en la antología y es una belleza repotente de poema. Y sigue Ceci, que nos ha acompañado. Se va a ganar una butaca de oro de tallerista, Ceci, porque ha sido una amorosa acompañante de muchos de los talleres, lo cual a mí me da muchísima felicidad. Patti, gracias por compartirlo. Ale te manda muchos aplausos. Aquí hay otra vez otros, un 100, 100, 100, 100 de gusto para Gaby. Te mando un corazoncito, Patti. Hola. Yo también le mando un corazoncito a Patty y sí he estado medio obsesa con los talleres que das allá porque son un espacio que no, nunca me había encontrado otro espacio así. Yo creo que hasta los espacios físicos se les queda corto.
Es un espacio donde podemos hablar de nuestros cuidados y eso a mí como que me transmite mucha, mucha paz y mucha, mucha tranquilidad en un mundo que es horrible, básicamente. Y pues encontrarnos me hace muy, muy feliz. Voy a leer mi renuncia también, que se llama Renuncio al Inmundo Mundo. Yo, Cecilia Pérez, la impaciente paciente, no soy solo una máscara, soy varias, soy una actriz de lujo. Desespero con el tiempo. No puedes verlo todo de mí. Tengo escenas ocultas. En todo caso, ¿para qué? Si soy mancha de tierra, masa con fuego, movimiento de aguas, aire de pensamientos. Sin máscara ni personaje, soy una enferma de mente abierta, también de piernas si lo pagas. ¿Cómo te digo? Y así te dejo entrar a la escena oculta. Yo, Diso, tres veces villana, para mi abuela sería lo que llamaba una vieja cochina. ¿Cuál problema? Me gustan los cochinos. Son animales divinos y explotados. Y hasta aquí lo voy a dejar. Yo creo que podrías un poquito más si quieres, pero tú decides. Sí, yo creo que hasta aquí. Vale, muchísimas gracias. Soy re fan de esta renuncia. Y de todos los juegos de palabras que recuerdo vienen después, pero que empiezan desde ahorita, que es algo ya muy tuyo. O sea, muy creo que el tipo de poema que poníamos de ejemplo, como el de Max Rojas, o mucho lo que hace, ¿no? Mira, está muy feliz Perla a Nerol con los cochinos son animales divinos. Pone corazoncito. Esta cosa que haces, que es similar a la Ecolalia de pronto, ¿no? Trevillana, tres veces villana, etcétera, bla, bla, bla. Como es un juego muy oral en lo escrito, lo tuyo, que me gusta mucho eso que haces. Y amo el poema completo, creo que va a salir la otra parte del rato, porque además yo tengo de petición los peces abisales. Dice Patti que ama tu pluma, con fueguito por aquí. Y a ver, en lo que nos escriben más cosas, seguiría Isa con su poema. Hola, ¿Quieres? chicos. Hola, no sé si te escuchas en el en vivo, si alguien nos puede aclarar eso, porque como tienes la cámara apagada y no aparece en el en vivo. Entonces no sé si alguien nos explica por aquí por el chat si puede leer Isa si con su cámara apagada y se escucha. Intentemos a ver si se escucha. Isa, ¿podrías leer, por favor? Ya. Mi poema se llama Hola Depre. Dice así: Hola Depre, paso por acá para charlar de frente a frente. Generalmente uso figuras retóricas para ocultarte, pero hoy no. Siendo franca, no amo tu compañía. No, ¿quién se enorgullece de decir sus males? Vivimos en la sociedad de la motivación, el éxito, la fortaleza. Ahora recuerdo una joven a la que conocí por primera vez y me dijo su nombre, seguido de una enfermedad mental. Yo no lo he hecho, me educaron para aparentar. No es mi culpa, tampoco la tuya. Yo no me presento y después digo tu nombre. Yo te callo. ¿Sabes? Cuando me sigues a todos lados, montas una exposición fotográfica de mi interior en el exterior. Cuando me detengo en el río, veo mi mirada. En las hojas secas, mi paso por la vida. En el canto de los pájaros, mi voz en medio del ruido. No amo tu compañía, pero gracias a ella he parido escritos lindos. Gracias. Gracias, Isabel. Este poema me gusta mucho. Un poco tiene la misma característica, creo que era el de Gaby, ¿no? Como el de renunciar a la idealización, pero también abrazarla al mismo tiempo, ¿no? Y tiene, bueno, está plagado de imágenes,
bastante hermosas. Iba a anotar una aquí y ya se me fue. Ahorita la busco para decirla, pero tiene que ver con lo del río. Y esto de no amo tu compañía, ¿no? Pero bueno, gracias a ti he escrito algunos, ¿no? O he hecho algunos escritos lindos, que es bueno, ¿a qué costo, no? Pero el escrito además, pues es la vida, un poco, yo pienso que una se escribe para juntarse con otras. Y Patri, te amamos mucho, Pati. Pati dice, yo estoy enamorada de todos sus poemas. Carolina Melgar dice que le encantó Hola Depre. Además, este inicio cuasi título de Hola Depre es maravilloso. Es realmente maravilloso. Muchas gracias. A mí también me encanta Hola Depre, Carolina. Es así, de mis favoritos. Seguiría Perla, Panerol, y después va a seguir nuestra muy amada Lidia. Hola a todas, todes. Bueno, ok, me presento rápidamente. Me gusta pensarme como una animalita humana, precisamente para reivindicar, pues eso, que somos animales. Hace poco descubrí que estoy en el espectro autista y que tengo TDA. Y bueno, ha sido muy increíble estar en espacios como este con ustedes. El poema que les voy a leer es igual de Se me exige, igual solo, como digo, algunas cosas raras que ya en otras ocasiones han tenido respuestas, o sea, malas interpretaciones, quizá por lo mismo de que son temas un poco raros o radicales, pues solo quiero decir que, pues que lo digo es desde un lugar de preocupación por la autonomía de todos los seres, el no sufrimiento de todos los seres, desde una visión pues que cuestiona el especismo y el natalismo como formas de opresión. Y ok, les doy la primera parte. Se me exige controlar mi cuerpo, moldearlo a su orden y deseo. Se me exige degustar la violencia, aceptar sus cárceles, granjas y mataderos. Se nos exige trabajar, 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 aun cuando no podemos o no queremos. Trabajar para comer y respirar. Se nos exige producir, producir, producir. Se nos exige consumir, consumir, consumir. Nos hacen sentir insuficientes, vacías, carentes, para competir y competir, para producir y consumir. Se me exige ignorar y silenciar mi placer, especialmente cuando es gratis y depende de mí, o de los árboles, el cielo y los seres que amo. Se me exige vergüenza y culpa. Se me exige controlar mis sueños, mi necesidad de parar y descansar. Se me exige obedecer y aceptar mi rol, respetar la autoridad, médicos, maestros, gobernantes, empresarios y policías. Se nos exige respetar la propiedad privada, intelectual y los modales al mirar y saludar. Se me exige ocultar mi intensidad, pretender ser racional, disociar el pensar del sentir, priorizar el pensar sobre el sentir, perpetuar la mentira colectiva. Humanos racionales, objetivos y neutrales, ellos, los señores autoridades, con menos cambios hormonales, los que niegan la vulnerabilidad. Se me exige olvidarme del amor, dejar de jugar, dejar de soñar. Se me exige escribir para ganar, ganar, ganar. Se me exige callar mi hartazgo, negar mi verdad, adaptarme para socializar. Se me exige agradecer la vida, la monstruosa vida humana. Se me exige dejar de cuestionar. Se me exige negar mi utopía, la extinción humana voluntaria. Y hasta ahí me quedo. Gracias. Una gran selección de fragmento y dónde cerrar. Es que han de saber que el Se me exige de Perla es de muy largo aliento. Perla en general es de muy largo aliento. También Ceci, ¿no? Por eso están presentando fragmentos ahorita. Bueno, yo sabes que este poema me gusta muchísimo y me gusta mucho también la sonoridad que tiene, el juego sonoro, ¿no? Cuando haces estas cosas de ganar, 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 etcétera. Y aquí hay un comentario bien interesante de Isaura que creo que valdría la pena en algún momento retomar, que hay mucha potencia en la relación explotación animal, explotación de las personas. Rosalinda Flores dice, me encantó, Patti, que lo siente muy poderoso, ¿no? Y lo es.
O sea, no solo se siente, se es. Y Rosalinda dice que muere por leerlo completo. Madre, no mueras. Te lo prestaremos completo, pero no mueras. Y vamos a escuchar ahora el de Lidia. Y ahí cerramos la ronda. Me gustaría leer un fragmentito del prólogo de lo que será la antología, que escribí con mucho amor para este grupo Disca, y hablar un poco de lo que es enfermar la literatura y por qué creemos que es necesario. Y en ese inter también, pues, quien más quiera acompañar platicando de aquí, de esta equipa Disca que somos, pues es el momento y no me dejen hablando sola. Lidia. Hola, pues te voy a hacer caso, voy a leer La danza del silencio, un fragmento. Bueno, soy Lidia. Yo creo que léelo completo, porque no es tan largo, porque es muy chiquito cada Bueno, línea. solo brevemente, soy Lidia, soy salvadoreña. Trabajé durante más de 30 años con niños sordos y creo que, bueno, no creo, en ellos está inspirado en el dolor que me causó dejar mi trabajo. Ahora tengo otras ocupaciones igual de lindas, pero igual todavía duele. Y voy a ver, voy a leerles. Creo que más bien es un cuento, pero se lo voy a leer. La danza del silencio. Mis brazos sabían hablar. No estoy loca, es cierto. Ellos tenían lengua propia, laringe, faringe, dientes. Saliva, sus dedos destilaban poesía en silencio, danzaban en el aire. Eran los mejores narradores de historias a 100.000 kilómetros a la redonda. El brazo izquierdo era levemente más tierno, el brazo derecho más fuerte, pero se entendían, trabajaban de sol a sol. Los niños eran su motor. No había absolutamente nada, nada que no pudieran expresarles. Pero este año han estado en huelga de brazos caídos, en huelga forzosa. Literalmente están inertes. Desde que la dueña de estos los amordazó, decidió renunciar, abandonar, desistir, soltar todo y largarse. Y como ellos estaban pegados a mi cuerpo, ellos también tuvieron que huir conmigo. No les quedó de otra. La suerte estaba echada. Antes fuertes, ardientes. Míralos ahora, cargan el peso de la vida, se muerden las uñas, se agarran a puños, forcejean. Tenían su lenguaje secreto, pero los mutilé, les cercené las venas, la lengua, la sangre. Les amarré sus corazones. ¿Qué digo? Asesiné sus corazones. Hoy están mudos, mudos, mudos. Palabra más terrible. Desde ese día un hedor inunda el aire. Emanaba de ellos. Su carne se estaba descomponiendo. Agonizaban. Al menor movimiento aullaban de dolor. Un dolor nauseabundo se esparcía en el aire. Tenía tantas noches los descubrí abrazados, tomados de la mano, consolándose en silencio, como solo ellos sabían hacerlo. Al ver mis ojos cierta noche, se soltaron avergonzados, pero todo estaba dicho, sufrían en soledad. Los llevé de médico en médico, todos concluyeron en el diagnóstico, era el dolor del silencio. Aquello era insoportable. Aquello era insoportable.
Había que resucitarlos, dijeron. Los llevé de emergencia a tocar manitas, a recitales, a danzar en el aire. De a poco, un día, sus falanges comenzaron a moverse, a balbucear, tan sutilmente que creía que era un sueño. Con deslumbrante torpeza, deletrearon su primera palabra. Vamos, les dije, muévanse. Día a día avanzaron. Una mañana los encontré cantando, deslizando sus manos en el aire. El dolor se había ido, pero quedaban los recuerdos. ¿Qué hacemos con los recuerdos? Te los llevas, los incrustas en tus alas. No los sueltes, son vida, sujétalos. Y cuando los necesites, recurre a ellos. Cuando comprendieron el misterio, se movían como mariposas locas, se enredaban unos con otros, se hacían el amor, danzaban en silencio. Aguanté, señora. Bueno, en varias poesías en pijama hemos llorado, no te preocupes, pero aquí fue pues sin. Es un poemón, yo creo que es un gran poema, y bueno, pues no pienso mucho en las cajitas de cuento tal o cual, pero me parece que es un poema maravilloso, como te lo dijimos todas en el primer día que nos lo leíste. Es impresionante los brazos y los cercené, toda la vida independiente que tienen de ti. Pero además todo este modo que tienen de hablar, ¿no? Y cuando ya nos fuiste contando esa trayectoria de haber dejado, pues de haberte jubilado, ¿no? Y ya no estar, justo que ya no están hablando, ¿no? Los brazos y lo que esa tristeza conllevaba, pues fue todavía más fuerte. También pues quisiera contarles a quienes nos están viendo que con Lidia también hubo un proceso. Creo que nos comentó ese día de descubrir qué pasaba, ¿no? O sea, de ir descubriendo dónde había una, que esta tristeza habitaba, ¿no? Porque ya no estaba, pues, teniendo esta relación que tenía antes con los niños. Ya Entonces. comencé a verlos nuevamente, a trabajar con algunos en línea y el dolor disminuyó. ¡Qué emoción! Emocional y físicamente disminuyó. Me da muchísimo gusto saber eso, muchísimo, muchísimo gusto, ¿no? Gracias. Tienes aquí un montón de. Isaura dice, uff, qué poemón. Alicia Colot, Alicia querida, qué bueno que estás por aquí. Wow. Nuestra amadísima Patti Campillo dice que tremendo y fueguito. Aplausísimos de Alicia otra vez, una joya de Valeria. Mario dice, muchas gracias, muy hermosos poemas, endulzaron mis oídos, creo que ya se va. Esta es una despedida, gracias por haber venido, Mario. Carolina dice, eso me llegó a lo más profundo, bendito lenguaje a señas, qué poemazo. Gracias por compartirnos tus brazos, el lenguaje a señas, el dolor de perderlo y ahora la alegría de recuperarlo, ¿no? Aquí estamos Gracias. cerrando la primera ronda, Hablen ahora o callen para siempre de un lado y del otro. Quienes quieren decir algo, no, no callen para siempre porque nos pasa lo que ya vimos que nos comparte Lidia. Yo quisiera leerles un pedacitito de esto, donde. Del prólogo que escribí para. Yo no soy un ornitorrinco de que va a ser la antología. Y dice esto en lo que creo profundamente. Este poemario justamente recoge las diferencias y las convierte en potencias. Nos pone de pie así, vilipendiadas e impopulares, pero ya no solas X. Este poemario, además de reunir una muestra de poesía disca, reúne personas, hace red, reconfigura el tejido social hacia un mundo donde quepamos todas X. Y lo hace desde el rigor poético aprendido en el taller, comunalizando experiencias literarias y de vida. Es muy importante decir esto. La presente antología no es un muestrario de discapacidad, paréntesis, en el sentido supremacista del término, al que se pueda arribar desde la condescendencia con la que se nos ha tratado siempre.
Este es un muestrario de potencia, de rigor poético, de palabra dicha con una profunda vitalidad desde cuerpos y cuerpas diversas. Es un manifiesto literario que se enuncia desde la renuncia. Este poemario colectivo, comunalizado y revestido de experiencias comunes, dice no a ser nombradas por otras y nos da a cada una un nombre propio, una estancia poética, un desmantelar la casa del amo de lo poético para proponer una poesía disca, sin concesiones, con filos y ternuras y con grandes descubrimientos poéticos y vitales. Y bueno, ya el cierre, como cierro este prólogo agradeciendo la oportunidad de haber compartido el proceso de cada una X y el placer de hacer esta curaduría, porque definitivamente estas son las voces que deben ser escuchadas. Lo creo con toda mi cora, creo que arribamos a sitios súper increíbles y potentes de pues nosotras mismas y de la poesía en sí. Desde el inicio y cada trayectoria que fue bien hermoso acompañar. Y sí me importa mucho decirlo en particular en este poesía disca porque estoy muy convencida de lo que platicábamos. Hay una condescendencia frente a los talleres que se dan a ciertos grupos vulnerables. Hablo de los talleres literarios, ¿no? Cuando son talleres de creación como cualquier otro. Y de hecho, con muchísima más potencia porque pues ya tenemos esta frase, ¿no? Spinoziana, aunque me gusta mucho como también lo enuncia Audre Lorde, pero que es, bueno, también la enfermedad favorece la escucha de la vida, ¿no? Y genera potencias. Ahí está. Valeria ya quiere tener la antología y todavía ni la imprimimos, Valeria. Pero va a haber aviso y anuncio y lectura y todo. Carolina dice, desde Santa Tecla les veo y escucho por primera vez, gracias a mi nieto de 9 años, que está en el taller de mini reporteros. Es que he descubierto el Centro Cultural de España, me alegro de haberles encontrado. Sonora del Río, hola, sono de mi corazón. Sono es poeta disca, una maravillosa poeta disca. Tienen que escucharla y leerla. Y Rosalinda manda corazón. Y en esas vamos y nos están corazoneando mucho por este lado, yo digo que con mucha razón. ¿Alguien quiere decir algo, compartir, echar la chorcha, abrir su micro o nos vamos directo a la segunda ronda? ¿Qué dicen? Nadie nada, me dejan sola aquí con el micro. Está bien, vamos por la segunda ronda, bandita. Sol, ¿tienes un otro elegido por ahí, amor mío? Sí, solo dame un segundo porque perdí mi ventana. No te preocupes, perdí mi ventana ya es un modo de empezar un poema. Yes. Además, estando en la reclusión obligatoria que luego estamos, perder una ventana es catastrófico. Pienso en ello, ¿no? Sí, Ya, ya ay, me debes ese poema, perdón. Sol. Que estaba diciendo que perdí mi ventana, es ya el título de un poema y una provocación, y máxime que muchas de nosotras estamos en reclusión obligatoria. En ese juego de ventana y ventana había algo. Sí, mil gracias. Es que sí, justo quienes trabajan con computadoras saben lo terrible que es, sobre todo trabajo desde casa, sabes lo terrible que es tener como tu mail junto a un trabajo, junto a una entrega y luego de súbito luego parpadeas y desaparece tu ventana y adiós a tu trabajo. Pero sí, sí, yo quería cerrar con con un poema breve, con el que justo pues cerré también en el taller en su momento. No olviden que el mundo intentará ahogarnos. Nos arrebatará aquello que nos reconforte. Nuestros anhelos, nuestros sueños de tranquilidad. No olviden que nos tenemos. El mundo intentará ahogarnos. Es inevitable. El odio no conoce estación. Las olas podrán arrastrarnos, pero juntos, juntos, juntos todo lo terrible es menos y lo increíble es más. Gracias por leer ese, que es realmente de mis favoritos, entre los otros favoritos y entre los otros favoritos, pero este que nos abraza tanto y el mundo intentará ahogarnos y que ya lo sabemos, pero no olviden que nos tenemos. Creo que nos diste pues a toda la banda participante de este taller y ahorita a quienes están escuchando
algo de dónde agarrarnos, ¿no? No olviden que nos tenemos. Yo sí acudo a esa frase cuando estoy con ganas de desvivir. Digo, ok, no olvides que nos tenemos, ¿no? Muchas gracias, Sol. De verdad ha sido un placer compartir este taller contigo y como las reflexiones conjuntas alrededor de un montón de temas, ¿no? En algún otro momento, video, encuentro, etcétera, estaría bueno hablar de interseccionalidad, como lo hicimos en algún momento en el inicio, y creo que tus poemas luego tienen ahí varios de eso. Entonces, por ahí vamos pensando algún encuentro. Me encanta. Dice Makoko Arte, muy hermosos poemas, gracias por compartir. Le gustó Hola Depre y además el de Sol Morado y Abrazos. Sigue Jenny en su segunda ronda. Gracias. Bueno, yo quiero leer un poco de sobre la carta que hice a mi discapacidad, a mi parálisis. Pero antes de leerla, quiero decir que cuando tú nos dices como ese reto, lo considero reto, me pareció tan extraño, porque, o sea, cómo escribirle una carta. Yo dije, ah, entonces le voy a decir un montón de malas palabras y todo lo que quería decirle, pero transformé todo eso en poesía y fue muy sanador para mí. Así que procedo. Querida parálisis en miembros inferiores y queridas piernas torcidas y dormidas que no sirven para caminar, pero sí para usar pantalones y hermosas botas de las que me gustan. A ti, parálisis, que tienes dormidas para siempre a mis piernas. Te quiero decir que algunas veces estoy contenta contigo, otras no. Cuando estoy contenta contigo es porque me das distinción, me haces ser diferente al resto de mujeres en mi familia, haces que algunas personas sientan curiosidad por mí. También has despertado pasiones y fetiches de quienes se han acercado con la curiosidad de saber si las piernas sienten. A través de ti he logrado conocer una gran amiga, mi pareja de baile, ya lo dije, la extensión de mi cuerpo, mi silla de ruedas. Con mi silla he viajado, he rodado por el pavimento, por la grama, por la arena. Sentada en mi silla de ruedas, me han abrazado, me han besado y he hecho el amor. A veces pareces que la silla de ruedas es una lencería que levanta la energía varonil, lencería que no ocuparía si no fuera por ti, querida parálisis en miembros inferiores. Cuando no me gustas es porque debido a ti no puedo ingresar a lugares donde siempre he querido, pero en el fondo sé que no eres tú, sino esos monstruos de cementos llamadas gradas que para mí son muros. Por tu culpa, me he perdido de ir al son de reloj social y casi todo me ha llegado tarde. Por tu culpa, muchas personas me ven diferente, como algo extraño, como si fuera contagioso. Por tu culpa, la sociedad me ha asignado nombres que me niego a hacer. La pobrecita, la enfermita, la paralítica, la paciente, la beneficiaria, mujer vulnerable. Un número estadístico. Todos esos nombres no los reconozco. Reconozco el mío, Jenny. Soy persona, soy mujer. Pese a todo, he de reconocer que, gracias a ti, mi querida parálisis, he aprendido a ver la vida desde otros ángulos, no solo desde la esquina de donde no se puede caminar, sino también desde en donde no se puede ver, escuchar, memorizar, comprender, ser coherente. He aprendido el verdadero significado de la empatía y la resiliencia. He aprendido a ser aguerrida y rebelde y a usar hermosas botas. Gracias. Muchas gracias, Jenny, por este textazo. A mí me encanta que son como dos partes muy claras, ¿no? El como por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y la primera parte que es absolutamente sensual, y en tu voz el triple,
que hace todo un juego sensual con la silla de ruedas, con las botas, con si se acercan a preguntar si las piernas sienten, ¿no? Mira, aquí lo está diciendo Patty. La suavidad de tu voz y la fuerza de tus palabras son una combinación hermosa y poderosa, Jenny. Ya lo dijo ella mejor que yo ya no gasto palabras para maldecir, o sea, maldecir. Y de verdad es un textazo. Me gusta muchísimo y gracias por la compartencia. Además de estas dos partes, ¿no? De cuando una está encabronada y le dice por tu culpa, ta, 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 y de cuando una está viviendo este otro lado, que también creo que es capacitista que la gente asuma de entrada que una siempre va a estar enojada con la enfermedad o con la condición o con los dispositivos, ¿no? O sea, todo lo que se asume y se da por hecho o que no se pueda ver. O que haya asombro ante la sensualidad que puede haber en una silla de ruedas, es capacitismo. Y este poema, sin decirlo y sin ser panfletario, lo pone ahí solo por el hecho de existir el poema mismo y de tu relación con él y de tus botas, que además ya estuve viendo en las fotos, porque antes sabría más que Jenny baila, ¿no? Tiene un programa al que a lo mejor al final nos puede contar, ¿no? De baile para personas con discapacidad y tiene un tipo de botas favoritas que sí están muy chidas, la verdad, sea dicha. Vamos a escuchar ahora a Sofía. No sé qué elegiste, ¿cuál elegiste ahorita, Sofía? Ahorita voy a leer la carta de renuncia. No. ¿La tuya o la colectiva? La tuya. La mía. Súper. La que... Una... Dice... quien corresponda por medio de la presente, yo, Anatropia, la bendiga, renuncio a un mundo lleno de capacitismo. Ya que me ha. Ya. Ya que me ha dolido de más, no, ese dolor, bueno, está bien, me ha hecho volar mi cuerpo, mi mis emociones, mis lágrimas, morarme, toda ayuda para caber en mí, solamente para caber en mi espacio,
violencia, aunque sea por mí, aunque se esconda muy fácil en el amor. Intentar hablar y ser escuchada en lugares donde no hay ni la más mínima oportunidad. Déselo, renuncio a forzar a mi cuerpo a otra manera. Renuncio a lastimar solamente para ser vista. Renuncio por ahí, por mañana, por mí y por todas y todas. Por la chica. Para que cada persona logre sentirse orgullosa de lo que es simplemente por existir. Gracias. Gracias, Sofía. A mí de esta renuncia me gustan un montonal de cosas. Me gusta lo de la violencia, aunque sea por mi bien, o sea, como nombrar estas violencias médicas, esto que sí, estuvimos platicando y que hay en varios de tus poemas, ¿no? De exijo dejar de ser tratada, ¿no? Por mi bien o de ser sometida a aparatos médicos dolorosos, ¿no? Me gusta muchísimo, renuncio a creer que la discapacidad es algo que está solo en mí, que la que debe ser arreglada soy yo, y renuncio a no ver a todas las barreras externas a mi cuerpo que me impiden estar, ¿no? Y el nombrar la violencia tal cual como violencia, renuncio a forzar a mi cuerpo a otras maneras, ¿no? Como solamente para ser aceptada, renuncio a lastimarlo solo para ser vista, como para que dejen de, ¿no? Evitar mirar. Y me gusta muchísimo este casi el 1, 2, 3 por mí y por todos, ¿no? Por mí, ¿no? Por ellas y por todos y por todas. O sea, yo renunciar por una y por las otras, ¿no? Que es a lo que hemos hablado también, que a veces la renuncia de una permite que otras puedan aprender a renunciar y a decir no y hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, me gusta mucho y también otros poemas donde lo vas desarrollando más esta parte de la violencia por nuestro bien, ¿no? Cuando no es que, no, pero es por tu bien, no hay muchas gracias. Valeria Jara te manda varias flamitas, Dafne Miranda varios aplausos y Patricia Campillo Sainz dice que qué belleza de renuncia, estoy completamente de acuerdo, es una belleza de renuncia súper, súper chida. Indira. Te toca y yo quiero ver si puedo pedirte uno. Sí, Sí, el del siempre podría ser. ese es el que voy a leer. Felicidad absoluta. Se llama Desindependencia. Un día A despertó declarándose nieta adoptiva de Gregorio Samsa. Despertó como si en pies, luego como si en manos, si en cabezas, si en náuseas, si en depresiones, si en fragmentos y sus respectivos si en dolores. Doctores y expertos ignoran que A se llama A y no histeria. A ignora que las histéricas ahora se llaman zorras locas mal cogidas. Las zorras locas mal cogidas ignoran que su dolor es todo excepto serio. Si en cabezas tomadas por la culpabilidad fueron cortadas. Si en patitas usó A para abrazar. Si en medicamentos necesitó A para tener la confianza de abrazar. Las tripas agrietadas, las luxaciones estrepitosas, el útero que quiere atravesarte. Las cicatrices del gato, las autoinfligidas, las que son recientes. Sin fragmentos perfectamente contradictorios es lo que queda de A tras renunciar a todo. Y luego tiene un textito adicional que se llama Wear Your Heart on Your Sleeve. Náuseas arraigadas en textos, ronroneos de histeria en cada pastilla, electrocardiogramas que buscan vísceras en subasta y espasmos en trazos para disminuir la otredad. Vulnerable pero no cobarde. Muchas gracias por hacerme feliz leyendo esta chingonería de poema.
Me gusta muchísimo el inicio de Cien Pies y cómo vas avanzando hasta llegar a 100 medicinas, ¿no? Pero 100 dolores, 100 angustias, 100 tal, todo este juego poético poderosísimo. No tendría más que decir de él porque se dice solo, ¿no? Está muy bien puesto ahí, es muy potente. Y gracias por la parte que nos prestas para decirnos también a nosotras, como 100 pies, 100 medicinas, 100 angustias, 100 depresiones y estos otros 100 es, y vulnerable, pero no cobarde, me encanta. Una playera que diga, ¿no? Ya lo estoy pensando para la línea disca de Para la vulnerable. merch. Sí, para la merch, porque vamos a tener merch de Yo no soy un ornitorrinco. Ahora, ¿quién sigue? Sam, ¿traes otro texto? ¿Quieres? Patricia, wow, dijo del poema de Indira y ya quiere la antología. Yo también ya la quiero. Todas ya la queremos. Ha sido un poco mi culpa, Pati, también, porque la enfermedad me ha atosigado e ido lenta en algunas cosas, pero ya casi estamos. Tengo el otro que envié, igual para la antología. Ese es igual, era parte de la del ejercicio de la renuncia. Bueno, voy a leer ese. Yo, Samantha, renuncio a ser una persona, es decir, no soy una máscara o un personaje. Renuncio a las palabras porque el lenguaje es para el resto y los sentires que describen son míos únicamente. Renuncio a hablar porque no quiero ofrecer un amor que no quiere ser recibido. Renuncio a tener el tiempo para escribir porque no quiero tener que explicar el dolor que se rehúsan a entender. Y ya, ese era cortito. Ese me gusta un chingo, porque además esta parte de el lenguaje es para el resto y los sentires solo míos, o sea, las palabras, ¿no? Que no te nombran, y entonces renuncio a hablar, porque lo que diga no me va a nombrar. O sea, el lenguaje común no es común a mí, ¿no? O el discurso común no es común a mí. Me gusta un montón de ese poema, ¿no? Y muchas gracias por compartirlo, y sí. Le tengo un cariño particular y me sentí identificada. Pero precisamente con eso, con lo que dices, bueno, esto dice a los demás, pero a mí no me dice, ¿no? Y entonces, este mutismo, que hablar no te hace más humano. O sea, que sí, además está muy entretejido con el primero que leíste, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Gaby. Creo que nos leyó los. Si andas por aquí, ya te vi. Hola, sí. Voy a compartir un problema que nace también del ejercicio de la indemnización. Se llama Soy mientras quiera. Me indemnicen todos los que me preguntan, ¿cómo haces para sonreír a pesar de lo que tienes? Que ellos me indemnicen con sus curiosidades. Yo explico y espero que al explicar entiendan. Explico que sonrío porque siento ganas de sonreír. Yo explico y pienso que explicando entenderán. ¿Cómo hago para sonreír con lo que tengo? Es que yo no quiero tener lo que tengo, pero no puedo negarme a mí misma. Me he negado a mí misma tanto tiempo y encima he aceptado que me pongan encima una enorme y pesada X roja. Me he anulado aún sabiendo que existo, existiendo, soy siendo. Yo no quiero ser lo que soy. Pero en este sin quererme siendo poco a poco. Sin querer queriendo, he querido ser lo que soy. Ahora soy lo que quiero. Quiero ser. Soy querer. Siendo quiero. Y quiero ser. Soy lo que quiero.
siendo soy y quiero siendo yo. Es unos poemas que iba a compartir en esta sesión. Muchas gracias, Gaby. A mí me gusta mucho. O sea, me apela mucho la parte de la enorme y pesada X roja y como la pregunta de cómo puedes sonreír teniendo lo que tienes, comillas, ¿no? Y esta respuesta que creo que fuimos encontrando un poco juntas también durante el taller, que sí quiero, que no quiero, ¿no? ¿Qué parte de mi abrazo, qué parte de mi rechazo, qué parte, o sea, esto que ha sido también proceso personal y que está bien puesto en este poema, que a mí me gusta mucho, que además es, me he negado tanto tiempo, ¿no? Y me he negado por las otras personas. Y entonces decir, no quiero tener lo que tengo, pero sí quiero ser quien soy, y quien soy es esto, ¿no? O sea, como ese proceso que fuimos caminando y que pues derivó en este poema. Maravilloso. Muchas gracias, Gabriela. Estoy nerviosa y estoy muy emocionada. Estoy emocionada más de volverles a ver, pero como ahora es con público, me siento como así, ¿no? Menos libertad de moverme y de hablar. Y como es además una de las poesías en pijama que más me emocionan junto con el anterior, con el de mujeres mayores de 70 años, entonces si estoy un poco lenta, torpe, etcétera, sepan que es por amor. Sigue Ceci. Sí, sigo con mi renuncia. Desde mi Yo fuego quería de peces ay, abisales. con ese cierro. Súper. Desde mi fuego de tierna infancia, confundida de sentir en extremo, ocultándose entonces el conejito callado, ahora renuncia a ser una actriz de lujo, a menos de que paguen y bien. Con respeto ante todo, ante todas, todes, renuncio al muy muy y al tan tan, al chicho, al kilo por kilo. Renuncio al todas mías, la que puede puede, aunque chance pueda hacerlo, ustedes son el pánico y el peligro. Renuncio desde el cuidado de, para, desde mi madre. Renuncio a ser madre, sino de mí. Un canario, tortugas, perros, cruces, cruces. Renuncio a ser una máquina de poderlo todo. A mis no hijos, no soy normal. No sirvo para ordenar ni ser ordenada. Soy desobligada. No me gustaría comprometerlos a algo que no quieran. Qué bueno que no están aquí. La cruz no pesa. Lo que cala son los filos. Los fríos suspiros de la muerte calan y me siento aquí, balanceándome como si que, en el polvo que se ha juntado de los días con mis partículas y mis no partículas. Desde la no tan virgen suicida que fui, que seguiré siendo, a lo mejor, me niego a sostener el desplante obtuso, batablanquero, eugenésico de los supuestos erguidos que nos culpa como hobby. Con la culpa siempre juega el poder, eso es claro. Y si lo tienes que ver, presenciar, cansa. Venimos a cansarnos. De indemnización pido, como Sofía, como tantas personas y animales y plantas y lo que existe, silencio, espacio, flotar en el agua clara, cuando quiera, perritos a mi alrededor, flores. Un te quiero inesperado, un dedo de novia, y ya no es tanto pedir, y sin embargo, un sargazo de pensamientos de todo tipo pasan toda su vida flotando en su memoria. Los peces abisales no conocemos los días perfectos, pero yo creo que también los peces abisales pues nos compartimos esa lucecita que traemos en las profundidades. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Cecilia.
A mí este texto me encanta por muchas razones. Me encanta el uso de los refranes, las canciones, seguir descomponiendo, ¿no? El Todas Mías, el Juan Camané, el Lo que cala son los filos, los fríos, tal. Tiene un juego sonoro increíble, pero también es bien doloroso, ¿no? O sea, esta parte de venimos a cansarnos, ¿no? Y en el venimos a que nos cansen, ¿no? A que el capacitismo además nos canse, nos agote, nos está ahí. Y hay una declaración que a mí me encanta, que es: ustedes son el pánico y el peligro, ¿no? Ahí también quiero una playera que diga: ustedes son el pánico y el peligro, que lo sepan de una vez, ¿no? Y lo que pides, que además es bien hermoso, porque además haces referencia a Sofía y a otra persona del taller y tal, que es yo también pido como Sofía, pero luego es como todo lo que existe, ¿no? O sea, como todo lo que existe necesitamos que silencio, espacio, flotar en agua tibia. Entonces se vuelve como de una dolorosa rabia y ternura este poema en particular. Muchísimas gracias por compartirlo, Ceci. Y ahora nos tocaría escuchar a la muy querida Isa, que fue el hit de Ola de Pre. Ale Garza dice: estoy fascinada con todos sus poemas. No escribo tanto porque ando un poco ocupada lavando cosas, pero muchísimas gracias por poner esto en vivo. Es invaluable lo que comparten. Demasiadas gracias por existir y compartir. Muchísimas gracias, Ale Garza, que además nos deja así un 100 de 100 de 100. Y Sonora del Río, sono de mi corazón. Qué poderosa poesía, gracias por compartirla, me estrujó la corazona, los peces abisales no conocemos los días buenos. Disculpa si no es textual, pero me resonó mucho. Tienes que venir a un Poesía en Pijama un día. Isa. Bueno, este es con mucha gratitud para ustedes. Gracias por todo. Es muy, muy maravilloso para mí conocerlos y haber compartido. Se me exige decir bien cuando estoy mal. Se me exige lamer las botas del jefe. Se me exige callar el acoso laboral. Se me exige salir a bailar y socializar, fingir una sonrisa. Se me exige ser quien no soy. Pero yo, con mi ADN ornitorrinco, sobrevivo. Quisiera decir vivo. En algunos lugares, otras discas me ponen oxígeno, sanan mis heridas, limpian la sal del llanto y del sudor. Sobrepuesta, vuelvo al cuadrilátero. La voz de mi ser dice que pronto terminará la pelea, que al fin podré decir yo vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. A mí me gusta mucho este en particular porque hay un poema previo donde la pregunta es si podrás decir yo vivo, ¿no? Y entonces este cierre de donde puedes decir yo vivo, pues me llena mucho la corazona. Gracias por compartirlo. Y bueno, es una belleza de poema también. Muchísimo. Nana San dice: las palabras rompen y trastocan con sus voces. Gracias por compartirse. Y manda saludos a Sofi con una manita así. Y sigue Perla. Okay. Les voy a leer la segunda parte. Se me exige producir y no dejarme descansar y no dejarme morir, ni a mí ni a la sagrada especie humana. Se nos exige respetar la vida humana, aunque sabemos de las jerarquías. No todas somos incluidas en su categoría. Hasta el respeto y el cuidado son privilegio de los hombres con mayúscula. Los poderosos, los exitosos, los sanos o cuerdos, los adaptados en este sistema de mierda, los psicópatas racionales, los mutilados emocionales. Se nos exige sacrificar a otros. Se nos exige el sexo con fines reproductivos, ser buenas mujeres, recordar nuestro trabajo por siglos, parir, 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 cuidar hijos y maridos. Se me exige romantizar el parto y la maternidad. Esconder mi indignación y asco. Se exige agradecer la violencia del nacer y perpetuar el ciclo de violencia para beneficio de los señores poderosos. Pero sus exigencias no pueden contra mi voluntad.
Renuncio. Renuncio a todos sus sistemas opresivos, a su forma de vida y trabajo, a su narcisismo de especie, a su amor y empatía selectiva. Renuncio a negar mi odio y asco, inseparables y reconciliados con mi amor. Renuncio a callarme, a sacrificar mi autenticidad, a aceptar su violenta normalidad. Su capitalismo natalista, especista, antropocéntrico, cuerdista, racista, patriarcal. Renuncio a su suciedad. Estimado niño, joven, hombre, señor, lector o quien me escuche, esto también es para usted. Aprenda a amar y cuidar. Verá que es justo y será más feliz. Reconcíliese con la vulnerabilidad. Renuncie al poder y al privilegio. Elige el placer sin causar más sufrimiento. Planifique su vasectomía. Listo. Muchísimas gracias, Perla. Me parece un gran poema, es súper potente. Amo además este final de Planifique su vasectomía, que me da tanta risa como encanto, ¿no? Y bueno, es muy, muy, muy poderosa esta renuncia junto con el Se me exige. No sé si Lidia quieres leer uno más. ¿No? ¿Sí? Está apagado el micro, entonces no. Ajá. Amigos y enemigos, no vuelvan a exigirme nada. A partir de hoy, cerrados están mis ojos y mis oídos a sus palabras. Véngase un abrazo fuerte y todos los orgasmos del mundo. Nada más. Una despedida más Amo, dices despedida. nada más. Una despedida. Ni nada más ni nada menos. Dejen Sé de lo que siento. chingar, que yo me voy a dedicar a esto. Pues bueno, este fue el Poesía en Pijama junto con nuestro amadísimo Centro Cultural de España, El Salvador. Y en nuestro amadísimo grupo de poesía Disca. Si nos quieren comentar algo, háganlo ahora. Feri le manda saludos a Sofi. Ale Garza está feliz con el final de Planifique su vasectomía. Vamos a ver si alguien más nos quiere comentar por aquí, por el en vivo. Y si alguno de ustedes quiere decir algo como despedida para quienes nos ven, sepan que, bueno, sí se vienen cositas, que el Centro Cultural España, pues, ha sido una gran casa para la poesía disca. Esto que escuchamos es apenas un muestrario, se escribieron varias cosas, y lo mismo será la antología, que a pesar de que se hizo una selección también como de unas cuantas cuartillas por cada quien para que no quedara tanto, pues fueron al final más de 40, ¿no? Cuartillas las que quedaron juntas. Entonces, pues eso. No sé si alguna quiere decir algo o me van a dejar solita todavía con el micro en la mano, temblando, ¿no? Voy a leer, si quieren, la primera parte del prólogo antes de cerrar. Y pues ahí sí compromiso para que vayamos entre todas entretejiendo la despedida hablada y no me dejen disca sola. Entonces va. Yo no soy un ornitorrinco, es apenas un botón de muestra de la potencia vital que tiene la experiencia desde la discapacidad y o enfermedad crónica. Cada una X de quienes participan de esta selección es poderosa voz de y desde la experiencia vida y al mismo tiempo nivel de profundidad de la experiencia poética en sí. Una experiencia poética enferma y disca, lo que es decir, una poesía que se aleja voluntariamente de los cánones impuestos por el capacitismo literario que vende libros como marcas de refresco y que intenta unificar el pensar, el sentipensar.
Encontrarán aquí, pues, una declaración de principios colectiva que demuestra que las declaraciones de principios pueden ser poéticas y que las experiencias situadas abren la puerta de un entretejido social para poner al centro nuestra voz. La voz de las personas discas, enfermas y neurodivergentes es la que tiene que ser escuchada y leída. Nada de nosotras X sin nosotras X. Esta antología es una carta de renuncia al capacitismo y al convenci y el convencimiento vital de que renunciar es renunciarse, enunciarnos en nuestros propios términos para que no sean otros quienes lo hagan. Bueno, ese es un fragmentito del inicio, con mucho amor, que es lo que creo de su poesía y del trabajo que hemos hecho juntas. Y bueno, ayúdenme a despedirme, Sofi, Ceci. ¿Quieren decir algo? Háganlo ahora, antes de que terminemos el en vivo. Bueno, gracias, Saria. Gracias, Centro Cultural. Gracias aquí a todas las personas que hemos abierto nuestro corazón y lo hemos abierto a través de las letras. Bueno, creo que ese espacio de la construcción de estos escritos, ha dejado un mensaje como muy claro. Y yo en persona quiero dejar un último mensaje, que se nos deje de ver este como un problema. Yo en lo personal ya estoy harta que la sociedad nos vea como un problema. El mundo, nuestro mundo tiene muchos problemas y de alguna manera queremos, podemos y debemos ser parte de la solución. Y bueno, y si quieren darnos, seguirnos dando el título de problema, al menos entonces vamos a hacer un problema con sentido. Gracias. Amé, muchísimas gracias por esa despedida. Quiero leerles, ahorita si alguien más quiere decir algo. Patricia dice, gracias por compartirse así y permitirnos escuchar un poquito de la magia que crearon. Y Saura dice que madre, su madre, una disca de 74 años, las estuvo oyendo y les da las gracias. La dejaron cimbrando, dice. Qué bueno que nos escuchó, madre, me da muchísima emoción, Isaura. Y Ale Garza nos deja corazoncito. No sé quién más, Sofi, Ceci, Indira, Sol, que quiera ayudarnos a despedirnos. Hola, Saria. Gaby. No la quiero dejar sola, pero sí quiero que usted haga como hincapié en esa idea que nos explicó desde un principio de por qué las personas con discapacidad somos seres sin máscara. Ese concepto sí que me gusta. Ahorita lo cuento. Creo que Sofía iba a prender su micro. ¿Sí te vi o no? Dime que sí. Y ahorita explico lo que pediste, Gaby, si lo hago. Pues yo lo que quería decir que me encantó estar aquí participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. A mí me encantó que estuvieras aquí participando. Y me encanta además toda la interacción que ya generamos, que nada más nos vamos cambiando de red social para decirnos casi lo mismo. A veces cambiar, pero que estamos ahí todo el día siguiéndonos y acompañándonos. Muchas gracias por eso. Además, ha sido como compañía en momentos difíciles de este lado. Y quisiera compartir dos cosas. Uno, esto, ¿no? O sea, las redes enfermas y discas salvan vidas literalmente, ¿no? Y más allá del hecho de respirar, ¿no? O sea, construimos vidas vivibles al juntarnos y convertirnos en esta pandilla dispuesta a la autodefensa poética. Y lo que decía Gabriela es un ejercicio que hicimos sobre la palabra persona. La palabra persona en realidad nace de la palabra máscara, ¿no? Y pues nace del teatro, o sea, de enmascararse y después se le da este otro uso para decir soy una persona, ¿no?
Entonces es un ejercicio, trabajamos luego mucho con ese tipo de ejercicios de yéndonos a las etimologías de las palabras, porque también hay un problema que es la cultura del eslogan, ¿no? Que eso, si me clavo en eso, nos quedaríamos horas, pero que es no saber el peso real de la palabra que utilizamos. Entonces, la cosa de la discapacidad frente a la sociedad y ser considerada ciudadana y etcétera, es todo un tema, ¿no? Pero también es un tema como darle la vuelta al pensar y decir, ok, quiero o no ser ciudadana de esa ciudadanía eugenésica que está haciendo esto, lo otro y aquello. Y entonces reconsiderar y decir, no soy yo tocando a su puerta diciendo, ay, por favor, ábranme, ¿no? O sea, nos cambia de lugar. Y cambiar de lugar la palabra persona, o sea, ubicarla en el sitio de máscara que tiene, ¿no? En esta ciudadanía. Lo digo en comillas por todo esto que ya dije, creo que es muy rápido y muy superficial como lo estoy explicando, o sea, tiene honduras, ¿no? Porque hay mucha gente que ha trabajado justo por ganar ciertos derechos que si no estuvieran ahí estaríamos en el hoyo, pero yo creo también en la construcción de un tejido, digamos, comunitario o comunal que está lejos de lo estatal, ¿no? Pero viene de ahí la palabra persona, es la palabra máscara. Y entonces hicimos un ejercicio sobre despersonalizarnos, ¿no? O sea, yo no soy una persona porque no soy una máscara. Y ahí tocamos temas bien importantes, porque si hablamos de racialidad, por ejemplo, si hay grupos raciales, o sea, está mal usado el concepto, que no son considerados personas o que tuvieron que luchar muchísimo por la consideración de persona, ¿no? Pero, y fue un ejercicio fuerte en ese sentido para algunas de nosotras, pero al mismo también, tiempo también es como un modo de plantarse y decir, no soy yo pidiéndote esto, sino soy yo colocándome en este lugar. Es muy distinto, ¿no? O sea, como el espacio ya está. Alguien lo decía en un poema muy bonito, ¿quién era? La del bosque. Pero como el derecho a estar viva, ¿no? Como que si nos exigieran cosas para tener el derecho a estar en el espacio. Y pues vivas ya estamos, ¿no? Ya estamos aquí con nuestra discapacidad y con nuestras diferencias, como dice Audre Lorde, y con esta cosa de saber que las herramientas del amo no desmantelarán la casa del amo. También por eso estamos apostando por hacer poesía desde otro lugar y hacia otro lugar, ¿no? Desde por y para otro lugar. ¿Alguien más para que no cierre yo con toda esta maraña de pensamiento que fue muy poco claro? Porque además me agarran así en un día que ha sido difícil de transitar, pero no sé si alguien quiere decir algo más y si no, ya que cierre por nosotros oficialmente el Centro Cultural España, que nos diga Álvaro qué le pareció conocernos. Ale Garza dice que... Qué importante, interesante reflexión. Gracias, Ale. Estoy medio hecha bolas dentro de mí misma hoy, pero gracias. Valeria dice, muchas gracias por mostrarnos un pedacito de ustedes mediante el arte. Me voy con el cocoro lleno. Gracias, Vale. ¿Alguien de ustedes quiere decir algo? O ya directo, Mónica. Bueno. De poesía en pijama, gracias por invitarnos. Bueno, como les dije, la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy importante para mí personalmente. Conocer estos otros espacios de creación con estas personas que han abierto también su espacio privado, ¿verdad? Su intimidad para compartirnos sus creaciones ha sido increíble. Para mí, en el proceso que les he podido acompañar y escuchar, realmente también me ha gustado mucho, he aprendido muchísimo. Y bueno, espérennos porque la antología la vamos a presentar un poquito más adelante. Les vamos a dar noticias pronto, así que Poesía Disca continuará, ¿verdad, Saría? No se liberará de nosotras fácilmente. Muchas Sí. gracias, las abrazo a todas y a todos y gracias a los que se conectaron para escuchar las creaciones que se crean, las creaciones resultado del taller de poesía. Gracias y buenas noches.
Un abrazo, gracias a quienes se conectaron. Nosotras nos quedamos un ratito, pero gracias a quienes están ahorita en el live. Nos vemos en el siguiente Poesía en Pijama. Gracias, Centro Cultural de España en El Salvador, Mónica, Álvaro y cada una de la bandita que compone este gang de poesía disca. Que eso no se librarán de nosotras tan fácilmente. Bueno, seguimos en live. Ahí nos avisan cuando ya no. Nada más. Nos quedamos aquí eternizadas. Ya estoy No sé, que seguimos en el live. Ahora, eso es.